Bueno, yo realmente no sabía de qué hablar y os voy a contar una experiencia mía con un chico. Sí, os voy a hablar de una relación que tuve con este chico en cuestión. Tampoco voy a dar muchos detalles porque es que, a ver, ¿qué es? Un tío que le gusta a los tíos, el fútbol, el sexo y su madre. Sí, es que las madres son muy importantes dentro de las relaciones sentimentales. Pero bueno, ya hablaremos de su madre. Os voy a contar cómo empezó esta bonita y agradable historia de amor. Yo iba paseando, vamos, fue, la verdad es que lo nuestro, se llama Manolo el chico, fue un accidente. Me atropelló. Sí, él se bajó del coche y empezó, yo dije, oh, aquí me rozó con el bajo del coche en las costillas, me lo clavé. Como Cupido clava las flechas en el corazón de las personas normales, claro, Manolo no era muy normal. Se bajó corriendo del coche y dijo, joder, ya me has esconchado la pintura del coche. Yo en el suelo casi no sabía si pegarle, chillarle o... Total, que me miró y cuando vio que no era un gato lo que había atropellado, dijo, joder, mujer tenías que ser, si es que no sepa que sales de la cocina. Tenía un conflicto interior, no sabía si darle con la derecha, con la izquierda, pegarle una patada a los huevos, no sabía lo que tenía que hacer en ese momento. Cuando ya me puso cara buena y me dijo, ¿quieres que te lleve a algún sitio? Entonces yo vi el cielo abierto y dije, sí, por favor, al hospital, más que nada porque estoy sangrando. Después de aquello, pues, yo me enamoré en el hospital porque, claro, venía a verme, me traía peluches, bombones... Claro, que luego me enteré que es que la aseguradora le había dicho que mejor que fuera para que no le denunciaran. Me dio su teléfono, quedamos y... Bueno, la verdad es que ahí... fue cuando empezó nuestra relación. Lo que pasa es que había cosas de Manolo que me asustaban. Como por ejemplo un tatuaje que tenía en el brazo que ponía, te quiero, mamá. Yo ya después de eso, yo la verdad es que dije, no sé qué hago yo con este hombre. Pero bueno, conociendo a Manolo, la verdad que tampoco tenías... Los fines de semana eran siempre lo mismo. Era estar en el bar de Paco, con sus amigos eructándote en la oreja, y oliendo a café requemado. Así que, bueno, la verdad es que los fines de semana eran súper aburridos. Y un día le dije, ¿por qué no nos vamos al museo arqueológico? Porque a mí me gusta la arqueología y lo podemos ver. Y el otro dijo que venía, o sea, Manolo dijo que venía conmigo. Y dije, bueno, vamos para allá. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. Pero claro, él salió muy decepcionado porque pensaba que iba a ver a Indiana Jones ahí dentro del museo y no lo vio. Como podéis comprender, Manolo tenía un nivel cultural muy, 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 muy bajo. Un día me llegó Manolo y me dijo, tengo dos entradas para el teatro. Y yo, no me lo puedo creer, sabía que me gustaba el teatro. Y me trajo dos entradas y él estaba súper emocionado, no lo entendía. Cuando, claro, cuando llegué al teatro y vi lo que ponía en el cartel, no me extrañaba nada, era Rambo, el musical. Ahí ya entendí por qué a él le gustaba. Claro, después de echarle ahí voces ahí al señor Truman, a los vietnamitas y tal, que nos tuvieron que echar del teatro, yo me tuve que esconder entre la butaca y tuve que salir a gatas porque es que fue un poco lamentable. Aparte de eso, sí, eso me llevaba al cine. Pero a verla de Stallone, que sabes que con lo mala que es, o sea, la semana que viene la tienes en televisión. O sea, pagábamos para nada. Otra de las cosas, bueno, la verdad es que luego me presentó a sus padres y ya entendí yo por qué Manolo era así. O sea, yo lo llegué a entender. Su padre es un obrero que vive en Carabanchel, pesa 140 kilos y cuando le vi llevaba una camiseta de tirantes interior con manchas de tomate de espagueti, más los calzoncillos boxer, que claro, en su tamaño estaban demasiado ajustados. Y unos calcetines negros con tomates también, pero estos no eran de espaguetis. La madre
es una mujer de hoy. Vamos, digo de hoy porque es que, la verdad, yo no sé cómo ha llegado a los días de hoy con los instrumentos tan rudimentarios que tiene para cocinar. Si la dije, la pregunté por una vitrocerámica y me dijo, no, si es que jarrones no tenemos en casa. Luego la mujer iba ataviada con los rulos, con papeles de plata y con un delantal a juego, que yo creo que es que esta quería ser chica Almodóvar y no lo consiguió. Mi padre, pues claro, después de invitarnos a él y a mí, pues nos invitaron también a cenar. Y nos invitaron ahí a una cena en un restaurante, no muy caro, pero era elegante. Y claro, los padres contraatacaron, los padres de Manolo contraatacaron. Rocío, que te vengas al Alberche a una barbacoa. Rocío al Alberche a la barbacoa. Con la silla, el camping, la televisión, porque claro, tenía que ver el partido de fútbol. El perro, todo, vamos, que me salió molla. Me salió una molla aquel día. Cuando nos colocamos de la orilla del río Alberche, allí los mosquitos no pican, muerden. Y entre la filitanga del padre de Manolo, aquello olía, vamos, a lavanda, porque teníamos el vertedero al lado, así que estaba muy bien la cosa. Después de esto, yo dije a Manolo, vamos a quedar con mis amigas una noche para que las conozcas. Bueno, ya no volví a quedar más con mis amigas, porque después de 7 cubatas Manolo le empezó a rebozar la cebolleta a todas mis amigas y mis amigas dijeron, por favor, Rocío, no queremos volver a quedar contigo y Manolo. Después de esto, pues claro, bueno, en las cebolletas que le llama él a su miembro, pene, polla, como le queréis llamar, porque es que te hace llorar. Y ahora os cuento por qué hace llorar, porque yo la primera vez que lo hice con Manolo fue en un sitio súper romántico, en su coche tuning, con el subwoofer detrás, una música súper romántica, bacalao a 300 decibelios, con luces de neón que había puesto en el techo. Era, vamos, el mejor sitio. Y yo la primera vez que lo dije, le dije, no, Manolo, no, con el freno de mano, no. No era el freno de mano, era su cosa. Para que os hagáis una idea, yo cuando vaya a parir no tengo ni que dilatar. O sea, de lo grande que lo tenía. Luego, bueno, aparte de eso ya, bueno, le dije, Manolo, no, con el... este de mano, no, con el freno de mano, no. Y al rato le vi que estaba llorando. Y yo le dije, Manolo, lo he hecho mal. ¡No! ¡Me has manchado los asientos de recaro! Así que decidimos que ya en el coche no lo íbamos a hacer más. Bueno, y aparte de eso, por 3 mirones que estaban ahí mirando, y que bueno, no me extraña que miraran, porque pareciendo el átomo a punto de estallar en una fusión nuclear, pues no me extraña. O sea, que lo podía ver a 300 kilómetros de distancia. Pero esto de los mirones, la verdad es que te puedes poner en cualquier lado y siempre te salen los mirones. Ya te puedes poner en el descampado de tu pueblo, en la Radial 2 o donde quieras, que siempre va a haber un mirón ahí que te va a estar mirando. Así que entonces decidimos que no lo íbamos a hacer ahí más. Al cabo de los años me dijo que si me iba a vivir con él. Y yo, bueno, me lo dijo con chantaje. Me chantajeó y me dijo que me compraba un coche si me iba a vivir con él. Y después de 8 cubatas, claro, mi estado no estaba bien y yo le dije, venga, vale, vamos a vivir juntos. Pero es que vivir con Manolo, ¿cómo lo diría yo? Es una putada vivir con Manolo. O sea, vivir con Manolo es una putada. O sea, es que era guarrísimo. O sea, el Manolo lo que se dedicaba era a coger, sentarse en el sofá y mancharme la alfombra y el sofá de miguitas de pan y de patatas. Y decía que así colaboraba a que yo hiciera ejercicio físico. Vamos, que vosotros os preguntaréis que por qué seguía yo estando con este gañán. Pues os lo voy a decir. Porque claro, yo ya decidí basarme mi relación solamente sexual, porque como su nivel de inteligencia no creo que no tenía ni inteligencia, pues digo, va a ser todo sexo. Pero claro, aparte de eso, a ver, es que luego fue muy duro. O sea, porque no es que tuviéramos un mal trabajo, ninguno de los dos, pero es que no llegábamos a fin de mes.
sea, fue muy duro. Es que ese, me dedicaba a invertir, pero invertir a inversiones que no tenían futuro. Invertía en el bar de Paco, en una llanta nueva de alación, en una tele de 300 pulgadas que podías ver a Figo. O sea, el pezón de Figo lo podías ver perfectamente en esa tele. Claro, así no llegábamos a fin de mes. Y luego le daba la vena humanitaria, que era acompañarme al supermercado. O sea, siempre que me acompañaba al supermercado cambiaba mi ruta. Primero era, vamos a la sección de bebidas alcohólicas, luego cogíamos y cambiábamos a la de al lado, que suelen estar los aperitivos. Y después seguíamos recto y cogíamos los recambios de los coches y ya llegábamos a la caja. Claro, que yo es que he pensado que es que los de los supermercados han hecho un estudio a mí, es porque es que vamos, o sea, es todo recto. Y llegas a la caja, ¿qué te encuentras? Los chicles, las pipas y al lado las películas de saldo. Rocky 4, Rambo 8 y todas estas películas que no ve ni Cristo. Pues no, pues Manolo me las tenía que coger. Ya un día me dijo Manolo, oye, ¿por qué no invitamos a un amigo mío y a su novia a casa? ¡Papá! Bueno, no sé. Al final accedí. Y la verdad es que Manolo, su amigo, es el típico amigo de chico, el borracho, el amigo típico borracho, guarro, maleducado. Y la novia, vamos, es un golfo. Y la novia es la típica novia de un golfo, una golfa. Así que les invité y les hice, vamos, una cena adecuada para ellos. Croquetas y calamares. Todo esto acompañado con un vino tinto de cosecha del 2004, de Don Simón. Nada, la cena estuvo muy bien, porque, vamos, el amigo de Manolo limpió hasta el dibujo del plato, le gustó. Luego Manolo y su amigo se dedicaron a beber lingotazos de licor de hierbas para rebajar para hacer bien la digestión. Claro, que eso fermentó y ahí, vamos, tenían el jardín botánico entero en el estómago, tenían un pedo impresionante. Total, que nos quedamos la amiga de Manolo y yo a solas hablando y la verdad es que cambió mucho mi idea sobre ella. Es que no es una puta, es un putón. Porque cuando me contó que se había tirado a todos los amigos de Manolo y que se había quedado con este chico porque era el que mejor lo hacía, ahí lo descubrí. Y ya cuando me dijo a mí que me estaba hablando de la cebolleta de mi Manolo, yo ya dije, mira, la doy con la derecha o con la izquierda. Al final la di con la derecha. Así que acabamos los cuatro en el hospital, Manolo y su amigo con un pedo descomunal que estaba, llegaron al coma etílico, y la otra chica con la nariz rota. Otro día yo cogí y le dije, bueno, pues ya que has invitado tú a tus amigos, voy a invitar yo a mis amigas. Claro, la cosa cambió mucho. Manolo se portó divinamente con ellas. Excesivamente bien con ellas se portó. Cuando llegué a la habitación me encontré a él y a una amiga en la cama, los dos. Claro, cuando abrí me dijo ella, no es lo que parece, no es lo que parece. Pero es que las lágrimas que tenía en la cara, pues la delataron. Así que yo ya me planteé la relación con Manolo y esto, teníamos un bache. Y ya fue cuando me dijo que si nos casábamos. Y yo me quedé así, digo, casarnos, casarnos. Bueno, al final, yo lo estuve pensando y claro, dije, no, casarme con él, los niños con Manolo, los días en el bar con Manolo, los coches tuning de Manolo, no. Y ya cuando me imaginé el día de la boda, el coche de tuning de Manolo con cosas blancas, claro, que tenía que llevar adornos blancos, los vestidos blancos, las flores blancas, el vino tinto era blanco. A mi suegra llorando y diciendo, ay, ay, no pierdo un hijo, gano una hija. Él, por aquí, señora, y este mismo gesto se lo hice a él. Así que nada, ya mi relación con Manolo se acabó, ahora estoy con un chico, bueno, pues un tío, y ya pues Manolo ya voló. Muchas gracias. Pero quiero decir que la relación con Manolo...